Hola a todos. Vamos a empezar con la conferencia de prensa de Mario Ledesma y Julián Montoya. Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos en silencio. La dinámica que vamos a hacer es primero comenzamos con eh, los periodistas de medios españoles y después, eh, perdón, de Argentina y después eh, de Italia. Eh, así que les pedimos que levanten la mano quien quiera preguntar y les deshabiliten su micrófono. Gracias. Jorge, ¿quieres empezar? Sí, cómo no. Pues gracias, Luli. Buen día, Mario. Buen día, Julián. O buenas tardes, en realidad, para ustedes. Yeah. Eh, bueno, la, la, lo primero que se me ocurre es que, que se llegó a, a este triunfo después de siete partidos que se estaba buscando y se marcaron cinco tries. Más allá de eso, me gustaría las reflexiones de, de ambos, de, de Mario y de, y de Julián, teniendo en cuenta... Eh, lo que jugó Italia también, ¿no? Y teniendo en cuenta también pensando en, en Irlanda que es el próximo rival. Gracias. Buen día. Eh, sí, creo que hablar de, de Italia ahora no no va, no me corresponde a mí. Primero es, es hablar de, de nosotros. Eh, la verdad es que era un trufo que que estábamos buscando, como hacemos todas las semanas se entrenar fuerte. Eh, me escucharon decir que no creo ni las escuchas, ni los atajos ni nada de eso y es algo que estamos estamos laburando. Eh, hoy sí dimos un paso adelante en cuanto a lo que entregamos en la semana, llevarlo al partido, poder respetar ese plan de juego. Así que estoy, estoy muy contento y orgulloso del equipo. Y también esto tiene que ver mucho con los chicos que no, que no está tocando jugar, cómo, cómo ese plantel y cómo lo estamos preparando para entrar a la cancha ya de la semana pasada. Cosas para mejorar, seguro que sí. Pero bueno, ahora disfrutar una victoria con esta, con esta camiseta que, que es muy lindo y bueno, disfrutar, disfrutar la victoria. Y cuando sea necesario, hablaremos de. Y Irlanda ya pondremos el foco ahí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas? Eh, nada, sub, sumar eh, a lo que dijo Juli. La verdad que so, fueron dos muy buenas semanas de trabajo donde, sobre todo, los, los, los líderes se, se adueñaron un poco de la semana y, e hicieron lo que, lo que querían hacer ellos en la semana y plantearon el partido que querían plantear ellos en la semana. Eh, y por otro lado, los chicos que estaban enfrente, que, que entrenan de rosa, eh, les dieron el mejor escenario de todos, porque la verdad que hicieron todo lo que hace Italia y, y no, no se podría haber preparado mejor eh, el partido para hoy. Y después nada, ponderar eh, cómo tomaron el partido, cómo tomaron control del partido, la determinación, eh, que es difícil muchas veces cuando vos, de vos decías siete partidos perdidos. Este, se puede llegar a flaquear y los chicos nunca, los jugadores nunca flaquearon, eh, siempre tuvieron la misma determinación quizás hoy se, se adueñaron más de, de, del equipo y del partido así que nada, la verdad muy contento por ellos va Correcto. Gracias Mario, gracias Juli Bien, Martín Carrasco por favor ¿Cómo andan Mario, Julián? Bueno Mario Vos eh, apurado, ¿no? Fría. Apurado de llegar a tu ¿Eh? casa. Estabas apurado, no pagaste no. la cámara y te vimos todo el trayecto hasta tu casa. <laughs> no, no tuve que entregar una cosa. <laughs> Escucha, no, no pagué la cámara, tenés razón. Eh, ¿Cuáles fueron para vos los puntos más eh, fuertes en los cuales eh, se basó la victoria hoy, primero y principal? Y después, ¿cuáles son los puntos a corregir? Recién dijiste bueno que se ha venido del partido el, 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 el equipo. Ese es uno de los puntos fuertes, pero ¿qué más técnicamente? Mirá, eh, lo que pasa es que todo, todo irradia desde ahí, ¿no? de, de, de hacer lo, lo que decís que vas a hacer y, y que eso genere, genere más confianza en el equipo. Eh, por ejemplo, el juego con el pie y el juego aéreo de Bofe es un, es un arma que obviamente no, no, nos tenemos que, no nos tenemos que pasar de esa arma porque bueno, es uno de los mejores jugadores del mundo yendo a buscar ese tipo de pelotas, pero... Hoy tuvimos un chico de 21 años cantando en line, reemplazando a un, un jugador de, de la talla de Guido, que no es fácil en un, en un partido a presión como este y perdimos un solo line. La verdad que Juan González en ese sentido estuvo muy bien. Eh, todo el partido, salvo el último scrum del primer tiempo, que, que lo tendría que volver a ver, eh, el, el scrum anduvo muy bien, sobre todo los últimos tres scrums. Eh, con, con jugadores que venían, venían jugando y con jugadores que terminaron el partido que no venían jugando. Eh, así que ese es otro de los puntos fuertes. Y te diría, eh, iba a decir la defensa, pero sobre todo la determinación de los últimos 10 minutos. ¿Viste eh, cómo se recupera esa pelota en los últimos 10 minutos, que ya el partido estaba ganado y, y los chicos, los jugadores seguían tacleando como taclearon y con la vehemencia que, que taclearon? Eh, la verdad, que nada me, me, de nuevo lo, lo vuelvo a decir, pero me pone muy, muy contento por ellos que, que puedan disfrutar de esto y, y que todo el trabajo que, ha, que hacen y que vienen haciendo, no solo este año, sino todos estos años, este, se cristalice hoy. Para mejorar, eso es lo único que queda. Para mejorar, veremos mañana y el lunes. Hoy, nada, como decía Juli, disfrutar una victoria con esta camiseta, la verdad que es, es impagable. Gracias. Bien, gracias Martín. Luis Chiesa, por favor. Hola Mario, hola Julián, ¿cómo andan? Felicitaciones por el triunfo. Eh, Mario, recién nombraste algo de Juan Martín González y quería extender eh, a dos, dos jugadores más. Eh, primero, ¿cómo lo viste, Juan Martín? La verdad que se lo vio muy asentado cantando en line y, y es un chico muy joven que recién está empezando sus primeros pasos. Después, eh, preguntarte por Tomás Gallo, que eh, defensivamente se lo vio muy activo. Eh, ya hace bastante y vos venís eh, enfatizando sobre eso, cómo lo viste. Y después por la vuelta de Santi Grondona, que sumó sus, sus primeros minutos después de la, la larga lesión en la rodilla. Mirá, te, te voy a hablar sobre todo de, de Santi Grondona. Después lo voy a dejar a Julia hablar de, de Tomás Gallo y, y de Juancito. Eh, yo lo, lo, venía, lo estaba hablando recién en el, en el vestuario Santi Grondona hace un año que no jugó al rugby. Eh, y la verdad, no sé, no sé qué viste vos, Luis, pero, pero la verdad que no se notó para nada. Eh, pare, pareciera que está jugando todos los fines de semana. Eh, tiene una, una sensibilidad con la pelota y una sensibilidad hacia el juego que es, que es llamativa. Eh, seguro que le falta un poco de rugby, pero, pero creo que entró y entró muy bien. Este, después, Juli, te vas a ver hablar mejor de sobre todo de Juancito. Eh, Moneda, nada, eh, hizo lo que hace todo el año. Es un pilar que, que siempre pone arriba de 10 de tackles y erra, erra muy poquitos. Así que no, no, no me llama la atención, lo que llama la atención es que lo haga a este nivel. Sí, la verdad que en cuanto a, a Monet y Juancito, nada, son dos, dos soldados que están a disposición del equipo todo el tiempo y, y saben su rol a la perfección. Eh, en cuanto a, a Tomás, bueno, me, eh, comparto la primera línea ahí y es, y es un placer. Y la verdad que tiene un escravo, se mueve mucho y está siempre, siempre queriendo mejorar. Después, Juancito, como decía, creo que bueno, cumple mañana 21, tiene 20, eh, y manejó online con una, con una personalidad tremenda. Eh, tuve una buena charla con él antes del Captain Run, en donde hablamos un rato, y, y la verdad que nada, me fui de ahí más sobre lo que estaba antes, porque me, nada, me dijo todo lo que tenía pensado, cómo iba a cantar online, todo estudiado. Entonces, eso, la verdad que antes de entrar a la cancha. Te da una seguridad tremenda. Y obviamente todo el resto del pack le dio seguridad a él sabiendo que él era líder en line y lo que diga él se hace. Entonces creo que hay roles dentro del equipo y él le tocó ser el líder en line, lo manejó, lo manejó muy, muy bien. Y nada, la verdad que muy orgulloso de esos dos, muy contento. Eh, y bueno, son estos partidos que, que eran importantes y de acá para adelante. Obviamente que nosotros nunca, hablamos de nunca, nunca llegamos, siempre empezamos y, y bueno, ojalá que así sea, seguir laburando, seguir tratando de mejorar y más que nada con esta camiseta cuando entramos a la cancha. Martín las por favor. Eh, para Mario. Mario, ¿te gustó lo que viste los 80 minutos? Si me gustó lo que vi en 80 minutos, sí. Sí. Eh, me gustó porque el equipo estuvo presente los 80 minutos. No, errores ya, ya veremos y ya analizaremos, seguro que hay muchos. Pero el equipo estuvo determinado y presente todo, todo el partido. Sobre todo. Eh, llegar a ese minuto 80, donde ellos tuvieron creo que tres penales pasados los 80 minutos y terminar recuperando la pelota, eh, muestra de, de una determinación de una, y de una presencia que, 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 que no engañan, ¿no? Así que eh, ya lo habían demostrado contra Francia, por ahí nos faltaba ser un poquito más clínicos, este, pero hoy, hoy creo que fue un, pa, un partido completo, lo, yo recién hablaba de las estadísticas, acá en, acá en Italia nunca le ganamos tan clarito. Eh, así que nada, felicitar a, a los jugadores y, y al staff por, por el esfuerzo de estos últimos dos años eh, y, y sobre todo este año, que desde mitad de año para acá, se, nada, no, no, la victoria no, se iba, no será esquiva. Gracias. Bueno, ya todos los levantaron la mano, preguntaron, así que les agradecemos mucho por su tiempo. Les mandamos un beso. Adiós.